Muy buenos días a todos los que sintonizan Noticast desde la comuna de sus hogares. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Buenos días, Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días, Brian, y a todos los que nos sintonizan. Gracias a Dios me encuentro muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Y sabes, estoy muy emocionado porque nuestros amigos televidentes conozcan el tema del que hablaremos en esta mañana. Pero antes, ha llegado el momento de comunicarnos con nuestro Dios. Invito a nuestro compañero Yuri para que nos dirija en oración. Ahora les invito a que cada uno podamos tomar este momento para hablar con nuestro mejor amigo Jesús. Reverentemente inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir en este momento las enseñanzas que tú nos has dado respecto a los amigos. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos das con esas personas especiales que están con nosotros a cada momento. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser mejores amigos, Señor, con nuestros hermanos. Y ayúdanos en estos momentos en los que estamos. Danos salud, dale salud a nuestra familia, cuida de cada uno de nosotros y ayúdanos en el resto de este programa. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy es el tiempo con amigos, pero antes tendremos nuestra lectura bíblica con un invitado muy especial, Andrés Díaz. Los invito a que saquen sus Biblias y me acompañen a leer lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 18:24. Hay amigos que llevan a la perdición, pero hay amigos más allegados que un hermano. Asimismo, los invito a reflexionar y reconocer que nuestro único y verdadero amigo siempre será Cristo Jesús. Muy bien, estoy emocionado porque ha llegado el momento de que cantemos nuestro canto tema Mayordomo Fiel. Nuestra hermana Elena G. de Huay dice, el Señor Jesús expresó la verdadera importancia de la amistad.
cuando le dijo a sus discípulos: Yo os elegí a vosotros para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cristo se relacionó con sus discípulos de tal manera que no había secretos. Él les reveló lo que era necesario para la salvación y el crecimiento espiritual. Tienes muchísima razón. Y sabes qué hermosas palabras las que nos dice la sierva del Señor, ya que es algo muy importante y por lo que debemos de darle gracias a Dios. En estos momentos iremos con nuestro reportero Julio, ya que tiene una información muy importante para cada uno de nosotros. Julio, buenos días. ¿Cómo estás? Así es, Jacqueline, Brian, amigos televidentes. Y es que nos encontramos a pocos kilómetros del lugar de los hechos. Y es que comentarles que nuestras cámaras fueron testigos de un suceso sorprendente. La cuestión es que nos encontrábamos esperando una embarcación luego de 12 horas de estar en medio del lago Tiberias, cuando un joven a las orillas del lago les indicó que soltaran sus redes. Lo sorprendente ocurrió cuando las redes se comenzaron a llenar. Sin más, los dejo con las imágenes. Comentarles a los amigos televidentes que al final del suceso no se reportan heridos. La celebración se llevó a cabo con completa normalidad. Sin más, regreso la señal al estudio. Muchas gracias, Julio, por tu reporte. Muy importante cómo Jesús mostró empatía por sus amigos discípulos. Y una vez más nos da ejemplo de cómo debemos tratar a nuestros amigos y a nuestro prójimo en general. Ahora tendremos una hermosa reflexión en la vida de nuestra maestra Sandra de Argueta. Gracias, Jacqueline. Y hoy queremos saludar a nuestros amigos que siguen siempre pendientes de esta semana de mayordomía que se está desarrollando. ¿Saben? Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una historia sobre amigos y está basada en la palabra de Dios. Si la tienes a la mano, pues ábrela en Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 24. Si no la tienes, ve y búscala para que lleves la lectura conmigo. Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 18. Es un texto muy conocido y dice de la siguiente manera: con ciertos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Pero hay amigos que valen más que un hermano. Y la historia que comparto con ustedes se titula La rana sorda. Y cuenta de que un grupo de ranas se adentraron dentro de un bosque. Iban caminando tranquilas y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Las ranas se ubicaron alrededor del hoyo y cuando vieron lo profundo que era, le dijeron a las ranas que habían caído dentro: miren, lo único que pueden hacer es dejarse morir, porque no van a salir de ahí. Las ranas no hicieron caso de aquellos consejos que le estaban dando sus amigas. Y dijeron y saltaron y se esforzaban mucho por saltar tan alto que pudieran salir del hoyo. Pero fíjense que las amigas siguieron diciéndoles: es por demás que insistan, mejor déjate caer y muéranse. Una de las ranas hizo caso del comentario y desistió el deseo de seguir saltando y se dejó morir. Pero ¿saben qué hizo la otra rana? Ella actuó de forma diferente. Esta ranita siguió saltando y con mucha más fuerza y una y otra vez hasta que de repente dio un salto tan fuerte que logró salir del hoyo. Cuando las amigas vieron que había logrado salir del hoyo, la felicitaron, se acercaron a ella y le dijeron: qué bueno que lograste salir de ese hoyo. Te felicitamos, estamos felices porque lo lograste. Pero ¿saben qué es lo que había sucedido? Esa ranita era sorda. En ningún momento escuchó lo que sus amigas le estaban gritando que se dejara morir, sino que ella pensó que lo que estaban haciendo sus amigas era animándola para saltar más fuerte, para salir de ese hoyo. Esta historia, quizás muy conocida, nos deja a nosotros dos lecciones que debemos aprender en esta mañana. La primera es que las palabras tienen un poder de vida
o de muerte. Las palabras tienen un poder de influencia que es para vida o es para muerte. Una palabra de ánimo puede hacer que alguien salga de una circunstancia difícil, pero también una palabra de desánimo puede hacer de que una persona caiga en un abismo. Si te dicen, ah, no, tú no sirves para el estudio, entonces mejor te saco de la escuela. No hagan caso de eso, sino que a mí me cuesta tal materia o el estudio, voy a la fuente de sabiduría que es Dios. Y tener siempre un mensaje positivo. Aceptar aquellos consejos que son positivos para nuestra vida. Y otro, una persona especial, un amigo, una amiguita verdadera, nos va a dar ánimo siempre para seguir adelante. Nunca nos va a desanimar. Jesús es tu mejor amigo. Y Jesús siempre tiene un mensaje positivo para cada uno de sus hijos. Recuerden que hay amigos que valen más muchas veces que un hermano. Sigamos disfrutando de este programa. Es el momento que disfrutemos de un canto especial en nuestro noticiero Noticaz. Muchas gracias y espero que lo disfruten. No ha sido un camino fácil desde que empecé a andar. Señor, yo no puedo dejarme. Ahora sí te lo diré. En mi desespero desde mi corazón, desde mi corazón, yo te canto, mi Jesús, necesito que me guíes, sola no puedo seguir. Desde mi corazón,
servirte y que otros puedan verte en mí, aunque yo no lo merezco, mi anhelo es ser tu sierva desde mi corazón. Aunque yo no lo merezco, mi anhelo es ser tu sierva desde mí. Le presentaremos una obra acerca de la amistad. Lo importante es que es pasar tiempo con amigos. Muchas gracias y espero que lo disfruten. ¿Y a dónde vamos a ir a la salida? Vamos a la iglesia. No, mejor echémonos un partido, no sé, entre amigos. Julio, ¿a dónde vamos a ir? No sé. O vamos a la playa. Sale bien para mí. Vamos al Decameron, ¿qué decís? Es no. Que es muy caro, no sé. O sea, aquí vamos a jugar fútbol, ¿viste? Sí, mejor vamos. ¿Vas a ir, Julio? ¿Va a ir, Julio? Uh-huh. Vale, va, pues, vamos. ¡Ey! ¿Esos bichos? ¡Ey! ¡Espérenme! Ay, no. Nunca llega. Como siempre. Oh, pero me acaba de llegar un mensaje. ¡Hola! 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 Hola. Hola. Con permiso. ¿Qué tal? Bien. Perdón por tardar. Bueno, fue un gusto verlas. Adiós. 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 Gracias. Bien, ha llegado el momento de que participemos todos en la dinámica de este día. Dino, Jacqueline, ¿en qué consiste? La dinámica consiste en publicar en alguna red social, ya sea Instagram, Facebook o Twitter, algún versículo y dedicárselo a un amigo o amiga. Sí, y sabes, estoy muy emocionado porque todos nuestros amigos y compañeros participen en la dinámica de este día. Sí, yo también. Ahora tendremos la oración final por nuestra maestra Sandra de Argueta. Ha llegado el momento de comunicarnos con nuestro Dios. Te invito, amiguito, amiguita, a que inclines el rostro y hablemos con el mejor amigo, Cristo Jesús. Amado Padre, qué bueno es contar contigo y con toda tu dirección. Qué bueno que tú nos amas incondicionalmente. Qué bueno es saber que tienes el cuadro completo de nuestra vida. Qué bueno es saber que eres el mejor psicólogo, el mejor confidente a quien podemos llegar y descargar cada joven y cada señorita que está ahora con su rostro postrado. Padre, tú sabes las necesidades que ellos tienen, yo no las sé. Pero como su mejor amigo, sé que tienes la solución para cada caso. Y por eso queremos alabarte y glorificarte en esta hora. Padre Celestial, a cada uno de ellos te los pongo en tus manos. Sus situaciones, sus preocupaciones, sus metas, te las pongo en tus manos. Porque ¿en dónde podrían estar mejor si no es en tus manos? Padre Celestial, por favor, conforme a tu sabiduría, contesta, Señor, las súplicas de cada uno de tus hijos y enséñanos a ser buenos mayordomos, mayordomos fieles para tu causa. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por sintonizarnos. Síganos sintonizando el día de mañana y gracias por preferirnos. Esto ha sido Noticas.